Gracias... Esta es la efeméride... De un 22 de noviembre... En 1953... River Plate... Se consagra campeón de primera división de AFA... Superando 2 a 1... A New de Rosario... Gole de Santiago Bernaza Y el botija Walter Gómez... La banda roja formó con... El gran Amadeo Rolcarrizo... El gallego Alfredo Pérez... Alfredo... Perdón... Alberto Guastavino... Roberto Tesouro... Julio Benini... Pascasio Sola... Y adelante la maquinita... Santiago Barnaza, Liceo Prado, el Botija, Walter Gómez, Angelito Lagruna y Feli Rustó, el director técnico José María Minela. En, 19... en 1986, el estadounidense Mike Tyson se convirtió en el campeón más joven de la historia de los pesos pesados. Trevor Barbic no llegó al final del segundo round, apenas 5 minutos y 35 segundos duró aquella pelea. Tyson. Tenía 20 años, 4 meses y 21 días. Daba inicio a una nueva era en el boxeo. Su brillante carrera terminó con un récord de 56 combates, 50 victorias, 44 por noscao, por decisión 6, derrota 6, por noscao 5. En 1952 nace Jorge Fossati. Es un ex y entrenador uruguayo. Como jugador... Ocupaba la posición de guardameta. En su país se puso la casaca de Rampla Junior, Central Español y Peñarol. En Argentina, Independiente, Rosario Central y Mandillú de Corriente. Millonario de Colombia, Olimpia de Paraguay. En Chile, Green Cross y Temuto, Temuco. En Brasil, Havaí y Curitiba. Como jugador ganó con Peñarol cinco campeonatos uruguayos del 73 al 79 con Olimpia logró un título en el año 1983 con los Canallas ganó primera B 1985 y primera división en 1987 un título con Abahí de Brasil 1988 como entrenador ganó un total de 12 títulos uno con Peñarol en el año 96 con Liga de Quito 3 2003 y 2009 con al de Qatar ganó 6, 1 con 0 porteño 2012. Y con Al-Rayan de Qatar 1 en el año 2016. En 1974 por el torneo nacional de AFA, Chaco Forever de visitante empata 1 a 1 con Mandiyú de Corriente. Los goles de Forever, Oscar Ángel Palavecino. De Mandiyú, Oscar Benítez. El Albinegro formó con Carlos Omilca. Oscar Curvetti, Eduardo Escobar, el paraguayo Atilano González, Marcos Oríez Frete, misionero, el hacha brava Carlos Sandoval, Alberto Romero, Celso Octoeriño, Vicente Tadeo Lugo, formoseño, Chiche Gallar, y el paraguayo Celso González Martínez, el director técnico José Pepe Lestani. Realizó dos cambios, Oscar Ángel Palavecino y el formoseño Victoriano Medina. Mandillú, Claudio Natalicio Dávalos, Nazario Ortiz, Sena, Uribe, Julio Ayala, Ricardo Tancho Romero, Alberto Monzón, Raúl Mancilla, Ernesto Bruyers, Oscar Benítez y Pablo Sierra. El director técnico Oscar Romero realizó un solo cambio: Miguel Ángel Dávalos. Y por último, en 1961 nace Ricardo Rogerio de Brito, conocido popularmente como Alemao. Es un ex y entrenador brasileño. Jugó de mediocampista. En su país jugó para Fabril, Botafogo, San Paulo y Volta Redonda. Atlético de Madrid. Y en Italia, Napoli y Atalanta. Con Napoli ganó Serie A, Supercopa de Italia y Copa de la UEFA. Con San Paulo logró Copa Conmebol 1994. Representó a su país Brasil los mundiales. México 86, Italia 90. Esto ha sido Deporte en el Recuerdo. Será hasta el próximo partido. Abrazo de gol.